Dice la vieja expresión anglosajona, the big man must go. El hombre exitoso debe desaparecer. Todos quieren ser exitosos, pero que alguien sea exitoso antes que ellos es trágico. Por lo tanto, cuando veo a un técnico con una trayectoria reconocida, el hombre que negoció el lado técnico del TLC como Pablo de la Flor, encargarse de algo importantísimo, como es la reconstrucción del norte, y con cambios, es decir, bien hecha para que no vuelva a ser tumbada por las lluvias, generó mucha preocupación. ¿Por qué? Porque mucha gente de la oposición quiere ser presidente y lo último que necesita es un presidenciable. Tanto la gente de izquierda como la gente de los Fujis no iban a apoyar eso. Dentro del gobierno me imagino la cantidad de ministras y altos funcionarios que también querrían ser ese hombre grande, ese presidenciable. Pues lamentablemente tuve razón. Al buen de la Flor le dejaron usar su lapicero, jugar aquí va a hacer algo, luego se le acercaron las mafias de los gobiernos regionales y cuando este finalmente se quejó, una patita y lo dieron de baja. ¿Cuál es el problema? Que la reconstrucción no solamente implica un impulso económico, implica un cambio político. En el Perú, las últimas elecciones no han sido muy malas, salvo de la de Humala, porque el norte ha sido más o menos centrista. Pero abandone usted al norte en medio de los daños de los desastres naturales y no de ninguna obra. Acuérdese que eso sucedió el año 83 cuando terminamos eligiendo a ese cogollo de ladrones e incapaces del gobierno de Izquierda Unida y el APRA. Hoy día, lo que se está jugando al no tener una clara reconstrucción con cambios en el norte es la suerte política de la próxima elección del 2021. Mucho ojo con eso. La reconstrucción puede implicar mucho más que cambios económicos, cambios políticos.